Somos CNN México. Señor Peña Nieto, comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contrato, eso es corrupción, por eso tanta gente quiere su renuncia y no nos vamos a callar. Nicolás Maduro, libere a Leopoldo López y a todos los prisioneros políticos, solo en las dictaduras hay prisioneros políticos. Este es un fragmento del mensaje que pronunció el periodista Jorge Ramos en esta ceremonia, en esta gala de la revista Time, donde fue pues reconocido junto con otros 99 personajes en la lista de los 100 líderes más influyentes del planeta. Y Jorge Ramos ocupó estos minutos de este momento importante, sin duda, en su trayectoria para hablar de México, para hablar de los migrantes, para hablar de corrupción, para hablar del presidente mexicano, para hablar de varias cosas. Y bueno, estamos hablando de un personaje que ha logrado nivel de influencia muy importante en los Estados Unidos, y de eso queremos hablar, del significado, del alcance de lo que ha dicho Jorge Ramos precisamente en esta ceremonia de la revista Time. Y hemos invitado al estudio de la Ciudad de México de CNN a Ricardo Rafael, colega periodista, escritor, analista político. Y bueno, pues gracias, Ricardo, por estar aquí, bienvenido. Carmen, muy feliz de estar aquí contigo, de acompañarte y particularmente en este programa. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, creo que es importante por muchas razones detenernos en el significado de que Jorge Ramos, el periodista, el que está formando parte de esta lista de distinguidos, lance esta revisión general de varios temas, pero ponga en un momento determinado un mensaje hacia México, hablando de lo que significa que los gobernantes adquieran propiedades de contratistas y, como lo dice con todas sus letras, eso es corrupción. Hace alusión a los periodistas despedidos por haber investigado el tema de la Casa Blanca, pero pone el foco ahí, en el significado que tiene precisamente este asunto hoy para nuestro país. ¿Qué piensas de lo que dijo Jorge Ramos? Telegráficamente, tres ideas. Venga. La primera, yo creo que aprende del fenómeno González Iñárritu. Hoy esos mexicanos tienen doble nacionalidad y hablan con fuerza política de un lado y del otro de la frontera. Entonces, quien creía que solamente estaba gobernando a los mexicanos que viven dentro del territorio mexicano se equivoca. Se equivoca. Ellos hablan fuertísimo y en foros, como puede ser la entrega de los Óscares o esta entrega del premio en la revista Time. Sí, lo de González Iñárritu, el gobierno que nos merecemos. Segundo, algo que me enseñó una periodista de Ciudad Juárez. Decía, bueno, ¿y qué tanta libertad tienes aquí? No, aquí en Ciudad Juárez mucha, porque lo que no decimos aquí se dice en El Paso. ¿Qué tal? Lo que está diciendo Jorge es muy claro. ¿No creen que pueden callar a los periodistas en México? O sea, tenemos muchas trincheras para decir lo que hay que decir, que eso es corrupción, que eso es conflicto de interés y que en cualquier otra parte del mundo esto sería inaceptable. Y la tercera, que me parece la más importante, es una vieja máxima. Cuando te quitan la voz, retiras tu lealtad. O sea, tú tienes dos opciones en la vida, ¿no? O hablar y tratar de que las cosas cambien, o salirte del país o salirte de la circunstancia, quitarle la lealtad al Estado. Creo que lo que han hecho en México es que el momento que apagaron la voz o intentaron, porque aquí estamos, o sea que no la han apagado completamente, tú retiras tu lealtad a ese régimen. Y creo que Jorge Ramos está hablando a nombre de muchos de nosotros que recibimos ese golpe a la libertad de expresión, a la investigación periodística, como un intento por bajarle el volumen a la voz. Y reaccionamos como Albert Hirschman decía, hay que retirarle la lealtad a quien te niega la voz. Creo que son los tres mensajes, Carmen, lo pongo ahí y creo que se oyeron con mucha claridad. Con mucha claridad y con mucha fuerza. Y bueno, debo decirte, Ricardo, al público desde luego y a ti, compartir el enlace ahora mismo, que estamos en posibilidad de hablar con el propio Jorge Ramos.
Fíjate lo que son las cosas. Hace apenas unos días, Jorge me invitó a su programa en Univisión. Claro. Estuvimos conversando de otra manera, con otros ángulos, pero en esencia estamos hablando de las mismas cosas en esa entrevista que sostuvimos en Univisión. Y bueno, en este contexto ahora, con lo que ha dicho en la revista Time, con la posibilidad de hablar con él, estamos en enlace. Ahora él en la ciudad de Miami, en los estudios de CNN. Y bueno, pues este colega periodista galardonado mexicano entra en acción en este programa contigo, Ricardo Rafael, y en esta charla que sostenemos para el público de CNN. Jorge Ramos, gracias por tomar esta comunicación, por este enlace. Nuevamente felicidades por el reconocimiento y desde luego por un mensaje que, como dice Ricardo Rafael, se ha escuchado con mucha fuerza, con mucha claridad. Jorge, bienvenido. Gracias, Carmen. Y yo creo que de lo que se trataba es de aprovechar estos foros. Hay pocas veces en que logras atraer la atención del mundo, y esta era una de esas oportunidades, y quería aprovecharlo para hablar de los presos políticos en Venezuela, de la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos, pero también quería hablar de ustedes, Carmen. Quería hablar de que es increíble que en México, cuando un grupo de periodistas del que tú formas parte denuncian corrupción a las más altas esferas del gobierno mexicano, quien renuncia no es quien comete el acto de corrupción, sino que obligan a los periodistas a dejar su trabajo. Y eso había que denunciarlo. Y el mensaje es clarísimo. Si el presidente de México, Enrique Peña Nieto, es culpable de corrupción, tiene que dejar el puesto. No hay otra. Si, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, Michelle Obama hubiera financiado una casa privada con un contratista del gobierno, el presidente Barack Obama en estos momentos no estaría en la Casa Blanca. Me refiero a la Casa Blanca de Washington, no la de México. Y eso hay que denunciarlo. Y los cargos son clarísimos. Ustedes lo dijeron. Primero, la esposa del presidente, Angélica Rivera, está financiando en estos momentos una casa. Está financiando en estos momentos por parte privada. Y estos contratistas del gobierno están recibiendo millones de dólares en contratos. Primer hecho. Segundo hecho. Tenemos que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, compró una casa en Ixtapan de la Sal en el año 2005 y se lo compró a unos contratistas que han ganado millones de dólares cuando era gobernador del Estado de México y millones de dólares actualmente. Eso es corrupción, es un conflicto de intereses, eso es corrupción. Y si se comprueba que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, efectivamente cometió un acto de corrupción, tiene que renunciar, no hay otro. Jorge Ramos, planteas un asunto duro y a la cabeza y dices algo que es muy importante detenernos en ello. Si se comprueba, ¿y cómo, Ricardo Rafael, y cómo Jorge Ramos se va a comprobar si sí o si no lo que los indicios apuntan es efectivamente corrupción? Jorge, me da mucho gusto saludarte y déjame reaccionar, porque en efecto hay un tema como de instituciones en México que no tienen la suficiente fuerza, por ejemplo, para enfrentar el conflicto de interés. Pero antes de ir allá, yo sí quisiera lanzar una pregunta a Jorge, porque de este lado nos han dicho, Carmen, que este tipo de mensajes lo que intentan es desestabilizar al país. Déjame hacer una pausa, Ricardo, y regresamos. Ya pusiste la pregunta y Jorge Ramos nos dirá. Volvemos en un segundo. De acuerdo. Regreso. Bueno, regresamos con Jorge Ramos en la ciudad de Miami, en el estudio de CNN, y con Ricardo Rafael aquí en la Ciudad de México. Bueno, regresamos a tu planteamiento, Ricardo Rafael, y lo diriges directamente a Jorge Ramos. Sí, planteamiento es, nos están diciendo que hacer buen periodismo, periodismo riguroso, como el que hace Carmen y muchos otros periodistas en este país, desestabiliza. Y en realidad forma parte de una suerte de conspiración para desestabilizar al país. Y perdón, pero una estabilización que podría venir desde los Estados Unidos. Entonces, perdón, Jorge, que me apure, pero me gustaría oír tu reacción a esto. Esto no forma parte de ninguna conspiración, no formo parte de ningún partido político, no estoy aliado con ningún líder político en México, no respondo a ningún candidato, no es una obsesión personal, soy sencillamente un periodista mexicano que no quiere que en su país haya un presidente corrupto. Eso es lo único, soy solo un periodista. Y por supuesto, se necesita saber, se necesita que haya una investigación independiente. Es un insulto a la inteligencia de los mexicanos el que el propio presidente Enrique Peña Nieto haya designado a Virgilio Andrade
el secretario de la Función Pública como su propio investigador. Eso no ocurre. O sea, nadie se la va a creer jamás eso. Tiene que haber una investigación independiente. Le corresponde al Congreso de México hacerlo. Y si el Congreso de México no lo hace, le ha tocado a ustedes, los periodistas, a ti, Carmen, y a otros periodistas, denunciar lo que está ocurriendo. Al diario Wall Street Journal, increíblemente. Y ciertamente, en México no existe la figura de la revocación de mandato. No existe tampoco un referéndum revocatorio como en Venezuela. Pero sí existe el artículo 86. Y se los voy a leer rápidamente. Dice lo siguiente: el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia. Pregunto, ¿es causa grave que se acuse al presidente de México de corrupción? Es muy grave. ¿Es causa grave que se acuse de corrupción también a su esposa o a uno de sus secretarios? Por supuesto. ¿Es causa grave las masacres de Ayotzinapa? ¿Es causa grave lo ocurrido en Tlatlaya? ¿Es causa grave lo ocurrido en Apatzingán? ¿Es causa grave que desde que el presidente de México llegó al poder hayan muerto más de 37 mil mexicanos, según cifras oficiales? Por supuesto que todo es causa grave y le corresponde al Congreso mexicano, al nuevo Congreso. Ese es el gran reto, que el nuevo Congreso en México tenga el coraje y la valentía de hacer lo que este Congreso no se ha atrevido a hacer. Ricardo Rafael, escuchando a Jorge Ramos, desde luego me viene a la mente en este momento lo que está sucediendo en el Congreso mexicano. Un sistema anticorrupción, se acaba de aprobar algo que no entusiasma prácticamente a nadie. Un artículo 86 que cita a Jorge Ramos. Una prensa que no acaba de ser suficientemente crítica respecto a lo que está pasando. El conjunto de cosas que deberían ocurrir y que no están ocurriendo, las enlista Jorge Ramos, pero ciertamente no están aquí a la mesa en un primer momento. La buena noticia es que sí hay un músculo social muy crítico con lo que está ocurriendo y las denuncias que se apilan cada semana. Esto habla de un México con mucho mayor salud de la que queremos ver. Ahora, dicho esto, me temo que quieran presentar las 14 reformas a la Constitución, todavía no es el sistema, faltan las leyes secundarias, como una fuga hacia adelante, patear el balón hacia adelante. Es cierto, somos muy corruptos, pero ya estamos haciendo algo para mejorarlo y que eso pueda bajar ese músculo social que hoy está exigiendo un cambio dramático de raíz con respecto al comportamiento corrupto que estamos viendo en las élites gobernantes. No es que descalifique el sistema, pero no caigamos en la idea de que como ya aprobaron esto, ya resolvimos mágicamente la corrupción, aunque sea un error muy grave. No, desde luego que ese es el gran tema, porque además quedó bastante controvertida la resolución del debate legislativo y vamos a ver cómo se aplica al respecto. Jorge Ramos, bueno, ha dicho algo importante, bueno, ha dicho varias cosas importantes, Ricardo Rafael. Inició planteando y evocando a González Iñárritu, ni modo. En todo caso, eres una circunstancia similar en relación a un mexicano triunfador fuera, que tiene un foro y un espacio de primer nivel y que dice: en este momento estelar de mi trayectoria voy a mandar un mensaje directo al corazón del gobierno mexicano, directo a lo que está siendo más criticado en México. ¿Qué significa este mensaje tuyo asociado al de González Iñárritu y el efecto que causó en su momento? Este no es el México de 1968, este no es el México de Excelsior, este no es el México de Tlatelolco, este es un México totalmente distinto en donde los jóvenes, con los periodistas independientes como tú, en donde los ciudadanos que no se dejan están hablando. Tenemos las redes sociales que antes no teníamos, tenemos la posibilidad de hablar en CNN en español y en muchos otros medios, y aunque el presidente y los pinos quisieran callarnos, no nos pueden callar. Por eso el mensaje en la cena de Time era ese: no nos pueden callar. Y me parece que es muy importante que si el Congreso en México y los políticos de oposición, que a veces es una verdadera tristeza porque no están actuando como verdaderos políticos de oposición, ¿dónde están las investigaciones independientes? Entonces nos toca a nosotros los periodistas decir las cosas, y lo que hay que decir es que si hay un acto de corrupción en la presidencia, el presidente no puede quedarse en la presidencia, así de sencillo. Otra cosa muy importante también me parece, Carmen, es que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no ha dado la cara. Desde que llegó al poder no ha dado una sola conferencia de prensa abierta que permita preguntas sin que estén pactadas. No ha dado una sola entrevista a un periodista independiente que pueda hacer todas estas preguntas. Entonces, tenemos
graves acusaciones de casos de corrupción. Tenemos a un presidente que no está dando explicaciones y la simulación de que se está haciendo justicia y no se puede. El presidente se queja de que no le aplauden y que no vemos las buenas noticias. Bueno, lo que está ocurriendo es que hay una corrupción tan grande a los más altos niveles del gobierno mexicano que no están viendo lo que dicen aquí en los Estados Unidos, el elefante en el cuarto. Y el elefante en el cuarto es esa corrupción. Ricardo Rafael. Sí, por allá de 2009, Jorge, me tocó ver aquella entrevista que le hiciste al entonces gobernador del Estado de México, cuando le preguntaste algo tan sencillo como ¿de qué murió su primera esposa, la señora Pretellini? Se puso en un nivel de nerviosismo que a mí me asustó ver como la falta de destreza, de agilidad de aquel gobernador, futuro candidato. Pero pensé mucho en ti como periodista, cómo te habrá sorprendido verlo actuar así. Quiero preguntarte si a lo largo de estos años has conectado esa primera entrevista con Enrique Peña que estás observando el día de hoy. Públicamente me dio la impresión en esa primera entrevista de que no estaba preparado. Y tengo esa misma impresión en estos momentos. Por supuesto, millones de mexicanos que votaron en contra de él, que creen que ganó con trampa, con ayuda de una televisora, con ayuda de todo tipo de trucos, creen que no tiene la legitimidad de estar en la presidencia. Y esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas que le hice en el 2009, le pregunté, ¿es usted millonario? Y me dijo, no, no lo soy. Y entonces, si en el 2009 él me dijo que no era millonario, ¿cómo es posible que 4 años antes, en el 2005, haya comprado en Ixtapan de la Sal una casa por 5 millones de pesos? ¿Cómo es esto posible? No tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, las cuentas no nos salen y Enrique Peña Nieto no ha dado la cara, y en las pocas veces en que ha dado la cara en entrevistas hay tantas contradicciones que los mexicanos muchas veces nos preguntamos, ¿y quién realmente está gobernando? Jorge Ramos, Ricardo Rafael, déjenme hacer una pausa. Entramos en la parte final de este programa. Regresamos con ustedes en esta conversación. En el estudio de CNN Miami y Ricardo Rafael aquí. Para cerrar este programa, regresamos con ellos en un instante. Volvemos en un momento con los dos. Entramos en la parte final. Jorge Ramos, Ricardo Rafael, vamos a cerrar, les propongo, este programa con la idea de renuncia a Peña Nieto o la salida de Peña Nieto, sí o no. En términos serios, en términos lo más serios posibles y sus implicaciones. Ricardo Rafael, muy brevemente, supongamos que se da la situación, supongamos que sale Peña Nieto del gobierno de México en este contexto de escándalo y de señalamientos. ¿Qué pasaría? A ver, primero tendría que decir que lamento que este no sea un sistema parlamentario, porque sería muy sencillo, vamos a elecciones en junio, un nuevo parlamento, dice, no, un nuevo primer ministro, pero esto es un sistema presidencial. Los relojes del sistema presidencial son fijos, salvo excepciones extraordinarias. Es el caso de Nixon, por ejemplo, ¿no? O sea, lograr el impeachment que saca un presidente, lo soportó la vida institucional estadounidense. Yo no sé qué pasaría en México realmente. Yo entiendo bien los argumentos de Jorge y lo puedo seguir a lo largo, pero preferiría ver a un Peña Nieto acompañado de un gabinete ampliado, cargado de legitimidad, con capacidad de conectar con el resto de la población los problemas, que el escenario de ver en Peña Nieto renunciando y un priista de mano mucho más dura que podría conseguir los votos en el Congreso ocupando su lugar. Entonces, me da miedo que el impeachment, o sea, sacarlo por esta vía. Venga, Jorge Ramos, para cerrar. No, a mí lo que me preocupa de lo que estás diciendo es que entonces tienes un presidente corrupto y vas a dejar que se quede solo porque le conviene al sistema. Yo creo que no se puede hacer eso. El artículo 86 claramente dice que si hay una falta grave, el Congreso la puede calificar. Y me parece que no podemos tomar la actitud en México de que, bueno, es corrupto, bueno, todos son corruptos, o ya veremos el próximo presidente, o vamos a darle una segunda oportunidad. No, en cualquier otro país del mundo, si se comprueba la corrupción del presidente, tiene que dejar el puesto. Y no veo por qué los mexicanos tengamos que aceptar una situación totalmente distinta. Eso es lo único que estoy diciendo. Somos exactamente igual a otros. Si hay corrupción en la presidencia, el presidente tiene que renunciar. Punto. Ricardo Rafael. Sí,
Tendríamos que tener un Congreso que en efecto emplazara un juicio político al presidente para definir la causa grave. Las condiciones jurídicas las entiendo bien, Jorge. Creo que las condiciones hoy del Congreso para que hicieran ese juicio político y pudieran en efecto, digamos, sacar al presidente de la presidencia, parece que no están dadas institucionalmente. Ahora, sí, en cualquier otra democracia cabría la posibilidad. Yo no estoy seguro que esto sea una democracia en más de un sentido, porque si no tendríamos un Congreso jugando al contrapeso y a la oposición, Carmen, Jorge, utilizando este argumento ahora en campaña. Ni el PAN ni el PRD, nadie lo está haciendo. ¿Por qué he puesto este tema en el Congreso actuarían de una manera distinta? Entonces, no es que no entienda el argumento, es que su viabilidad, más allá de cualquier otra cosa, la veo complicada, Jorge. Por eso apostaría a que Peña gobernara con otros distintos a los que está gobernando, porque le faltan 4 años y lo vamos a tener que aguantar en estas condiciones. Jorge Ramos, estamos en la parte final, quizás 2 minutos. ¿Cómo cierras esto? Ya sé. Yo diría que ante la ausencia de congresistas de oposición que se atrevan a hacer lo que hasta el momento no se han atrevido a hacer, y ante la ausencia de un presidente que dé la cara, yo apuesto por las mujeres periodistas en México, porque ustedes, Carmen, son las que están dando la cara. Gente como tú, como Lidia Cacho, San Juana Martínez, Anabel Hernández, Neca Malvido, Guadalupe Loaesa, Denise Dresser, Denise Merker y la maestra Elena Poniatowska. Gracias a las grandes periodistas mexicanas que tenemos como tú en México, sabemos lo que está ocurriendo, y si el Congreso no se atreve a hacer oposición, ustedes se atreven a hacer oposición y crítica. Mis respetos para ustedes. Jorge Ramos, gracias por estar aquí, gracias por tus palabras, por tu mensaje, y estemos en contacto, pues, en un momento importante, sin duda, donde tu presencia y tu voz es fundamental. Gracias, Jorge, y un abrazo. Jorge, toda la admiración. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Ricardo, Rafael. Nos despedimos. Un breve mensaje, ¿qué te parece? Mira, yo creo que Jorge hizo lo que tenía que hacer, y es que aquí está queriendo el Estado, las instituciones, bajarle el volumen a la voz periodística. Y Jorge llegó a decirles, no se puede. Lo dijo hace un momento. Esto ya no es 68, no es 71, no es 88. Ya no se puede. Se están engañando. Hace mucho que se comieron la manzana del árbol de la ciencia y que tenemos que parir con dolor y trabajar mucho para vivir esta vida. Hemos dejado la infancia mexicana. Y lo celebro. No creo que sea la única voz, por cierto, que de aquel lado vaya a seguir el ejemplo. Lo felicito por lo que hizo. Pues no nos pueden callar, es una de las frases que destaca en este mensaje de Jorge. Y bueno, desde luego, un panorama muy importante el que describe, y seguiremos de cerca este momento importante para México, con riesgos importantes de regresión, como hemos dicho. ¿O cómo lo definirías tú? Yo le he llamado vendaval autoritario, ¿tú cómo le llamas? Sí, hay un vendaval autoritario, pero hay un músculo social que crece. Tu liderazgo hoy es mayor que hace 3 meses, indudablemente, a lo largo y a lo ancho de la República. Debes agradecerle a quien le robusteció el músculo a tu liderazgo. Eso es lo que están haciendo. Y lo van a seguir haciendo mientras más compliquen el ejercicio periodístico en este país. A esa mano que mece la cuna. Así es. Gracias, no sabes, Ricardo. A quien agradecerle ahora. Gracias, Ricardo Rafael, gracias, por estar, Ricardo, aquí. Y bueno, pues estaremos con usted hablando, diciendo las cosas, y bueno, en contacto con otros colegas, con otros periodistas, con otras voces, muchas voces que en México y en Estados Unidos seguimos y seguiremos escuchando. Gracias, Ricardo. Gracias, Jorge Ramos. Un abrazo. Y a usted, que nos permitió acompañarle. Pásala bien. Y lo esperamos mañana. Buenas noches. Somos CNN México. México, para hablar de los migrantes, para hablar de corrupción, para hablar del presidente mexicano, para hablar de varias cosas. Y bueno, estamos hablando de un personaje que ha logrado nivel de influencia muy importante en los Estados Unidos, y de eso queremos hablar, del significado, del alcance de lo que ha dicho Jorge Ramos precisamente en esta ceremonia de la revista Time. Y hemos invitado al estudio de la Ciudad de México, de CNN, a Ricardo Rafael, colega periodista, escritor, analista político. Y bueno, pues gracias, Ricardo, por estar aquí, bienvenido. Carmen, muy feliz de estar aquí contigo, de acompañarte. Y no nos vamos a callar. Nicolás Maduro, libere a Leopoldo López y a todos los prisioneros políticos. Solo en las dictaduras hay prisioneros políticos. Este es un fragmento del mensaje que pronunció el periodista Jorge Ramos
en esta ceremonia, en esta gala de la revista Time, donde fue pues reconocido junto con otros 99 personajes en la lista de los 100 líderes más influyentes del planeta. Y Jorge Ramos ocupó estos minutos de este momento importante, sin duda, en su trayectoria para hablar de México. El significado que tiene precisamente este asunto hoy para nuestro país. ¿Qué piensas de lo que dijo Jorge Ramos? Telegráficamente, tres ideas. Venga. La primera, yo creo que aprende del fenómeno González Iñárritu. Hoy esos mexicanos tienen doble nacionalidad y hablan con fuerza política de un lado y del otro de la frontera. Entonces, quien creía que solamente estaba gobernando a los mexicanos que viven dentro del territorio mexicano se equivoca. Se equivoca. Ellos hablan fuertísimo y en foros como puede ser la entrega de los Óscares o esta entrega del premio en la revista Time. Sí, lo de González Iñárritu, el gobierno que nos merecemos. Segundo. Algo que me enseñó una periodista de Ciudad Juárez, particularmente en este programa. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, creo que es importante por muchas razones detenernos en el significado de que Jorge Ramos, el periodista, el que está formando parte de esta lista de distinguidos, lance esta revisión general de varios temas, pero ponga en un momento determinado un mensaje hacia México, hablando de lo que significa que los gobernantes adquieran propiedades de contratistas y, como lo dice con todas sus letras, eso es corrupción. Hace alusión a los periodistas despedidos por haber investigado el tema de la Casa Blanca, pero pone el foco ahí. Somos CNN México. Señor Peña Nieto, comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contrato, eso es corrupción, por eso tanta gente quiere su renuncia.